En otras, con la presencia de los fiscales de los partidos políticos, el Consejo Supremo Electoral inició hoy la impresión de 5.240.000 boletas a utilizarse en las elecciones nacionales del próximo 6 de noviembre. Las primeras 25.000 boletas impresas fueron muestras que se entregaron a los partidos políticos para sus capacitaciones. Este miércoles inició formalmente la impresión, de las que serán trasladadas a los diferentes departamentos y municipios del país. Total de boletas por junta son 400. Vamos, completitas 400 boletas por cada junta. Son 12.960 juntas, multiplica por 400 y eso le da el total de boletas. El magistrado electoral José Luis Villavicencio se refiere a un total de 5.5 millones de boletas que serán impresas en Arte Digital S.A. Ardiza. El elector tiene mejor facilidad, mejor dominio, mejor control de una sola papeleta con cuatro elecciones diferentes. Se prevé que en 12 días finalice el proceso de impresión de las boletas. El magistrado José Luis Villavicencio explicó que se eligió una boleta única porque esto facilitará el trabajo en cada junta receptora de votos. Sí hay un ahorro porque en vez de que la junta receptora de votos se desgasten contando las boletas, ya le van a llevar las remas de 400 boletas flat, completas. Entonces no la van a contar. Primer ahorro de tiempo. Segundo ahorro de tiempo, el elector entra, le dan su boleta, se mete a su recinto. Es más, los recintos que vamos a tener son unos recintos bastante grandes que van a tener cómodos, donde pueden haber dos o tres recintos en cada junta receptora para que el voto sea más rápido. El mediodía de este jueves estarán listas las boletas que serán trasladadas a las regiones del Caribe Norte y Sur y al departamento de Río San Juan. Después entramos ya a Estelí, Chinandega, creo que es León, estoy muy seguro. Pero ya entramos de lleno a esos otros departamentos y eso nos vamos a tocar por lo menos unos dos días más. Entonces, ya decíamos, el último departamento que va a ser elaborado es Managua, por la cercanía. En el proceso de impresión participan los fiscales de cada uno de los partidos políticos que van en la contienda electoral, a fin de que el mismo se desarrolle normalmente. Alma Vidaurre, en Acción 10.